muy buenos días, ¿cómo les va? Esta es la situación del Court Central del Buenos Aires Lawn Tennis. Aparentemente la cancha está en buen estado, pero ¿qué ocurre? Que siendo las 15:05 de la mañana está lloviznando aquí en Palermo, en el corazón de la capital federal. Y por ese motivo, Ronald Gómez, el venezolano que es el árbitro general de este match de Copa Davis entre Argentina y Ecuador por el grupo A1 americano, ha decidido que el primer partido del día de hoy, el cuarto punto de este match, no comience antes de las 11 de la mañana. Antes de las 11 de la mañana no habrá tenis, tendremos que seguir esperando por el encuentro entonces entre Hernán Gumi y Nicolás Lapenti, los dos número uno de los respectivos equipos. La cancha, ahí la están viendo ustedes, está bien, como decía, simplemente están cayendo algunas gotas y entonces por prevención el árbitro, que a las 9:30 de la mañana había dicho podemos comenzar a las 10, tuvo que suspender obligatoriamente el juego por lo menos por una hora. Vamos a estar durante toda la jornada porque usted vio cómo es Copa Davis. Hay que esperar. En cualquier momento, para la lluvia, comienzan a jugar. Y si otra vez arremete el mal tiempo, entonces habrá que parar inevitablemente. De todas maneras, confiamos, creemos que puede andar, que puede parar esta llovizna que está molestando por estos momentos. Y soñamos con tener tenis y con tratar de que la Argentina pueda revertir este 1-2 que por el momento se está manteniendo en este match frente a Ecuador. Yo los invito a que vayamos repasando esta cartelera que está instalada aquí en el centro de prensa respecto de los diarios, los matutinos. ¿Qué dijeron los matutinos de esta Copa Davis, de lo que ocurrió ayer y de cómo está el estado general ahora de esta serie entre argentinos y ecuatorianos? Davis, todavía hay esperanzas para el suplemento Noticias del diario Crónica. Victoria que saldó una deuda. Las fotos, por supuesto, que reflejan la alegría de Luis Lobo y de Pablo Albano en el momento en que Argentina conseguía su primer punto en este match. Pasamos a la derecha, al diario Olé, doble página para el tenis. No será imposible si juegan a fondo. En la bajada se lee, Argentina descontó con el triunfo del doble y está 1-2 ante Ecuador. Gumi enfrenta a Lapenti y después Charpentier a Morejón, transmite a TC a las 10. Recuerde que a partir de las 11, en principio, sería el partido. Después habla también, por supuesto, del doble, se tomó revancha, teníamos una deuda en la Copa, dijeron Lobo y Albano. Y al lado hay una foto de Martina Hingis, eso tiene que ver con otro tema, con la presencia de Argentina en femenino en la Copa Federación. En la misma página, un poquito por debajo, se ve una foto de Guillermo Vilas que estuvo presente ayer en la jornada, fue uno de los 800 espectadores que vinieron al partido de dobles. Aunque estuvo solamente un ratito, pasó por el Buenos Aires después de haber mantenido otro duelo con José Luis Clerc en el interior del país. Diario La Nación. También una doble página en el central, una foto a 5 columnas, un punto para sobrevivir. Lobo y Albano batieron a Lapenti y a Carneade por 6-2, 6-1, 7-6. Con el score 2-1 para los visitantes, la Argentina aún conserva posibilidades de revertir el match. Hoy se conocerá el final de la historia. Yo agrego que ojalá sea hoy, porque si la lluvia persistiera durante todo el día, la historia continuará mañana, lunes. El diario Buenos Aires Herald, en su página deportiva, en el centro, Davis Cup, con la foto también de los doblistas, el título Argentina Still Alive, Argentina todavía vive, que es un poco la impresión que tenemos todos en esta Copa Davis hasta aquí. Seguimos bajando, el diario La Prensa, el doble mantuvo viva la ilusión. Y la foto que refleja un cruce de raquetas, casi un saludo de los dos doblistas argentinos. Diario Popular, al tenis le queda una chance. El doble se acortó distancias tras el papelón de los singles. Gumi y Charpentier tienen que ganar hoy para superar a Ecuador. Nos vamos un poquito más a la izquierda. Argentina encendió una luz de esperanza. Título principal del diario Clarín. Ahora Ecuador gana la serie de la Copa Davis por 2-1. Y el último, matutino, el diario Página 12. Victoria del dobles en Copa Davis. Un punto de sutura. Bueno, esto es lo que reflejan los diarios
de Buenos Aires aquí en cuanto a este match de Copa Davis. Estamos esperando, son las 10:10 de la mañana, teóricamente en 50 minutos estarían jugando Gumi y Lapenti. Yo le propongo ahora que hagamos una pausa y enseguida retornamos directamente desde el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Algunos espectadores que ya están sentados en la tribuna central del Buenos Aires con sus paraguas, está lloviznando un poquito más fuerte que lo que le decíamos anteriormente y ahí usted puede leer lo que hasta aquí y hasta ahora es la confirmación oficial por parte de Ronald Gómez, el árbitro general de este encuentro. Gumi y Lapenti comenzarían su partido a las 11 de la mañana. Pero claro, esto si cesa la lluvia, si es que puede amainar un poco y si es que la cancha puede ponerse en condiciones. Estamos instalados aquí en esta carpa de prensa, en este caso con una visita también muy especial. Ayer charlamos con Gómez y hoy quisimos conocer la palabra de otro de los visitantes, como es el señor Jorge Díaz, que es el umpire, uno de los dos umpires que tiene este match. Jorge, bueno, buen día ante todo, gracias por venir aquí. Gracias, buen día. ¿Tu primera visita a la Argentina? Sí, la primera vez que estoy aquí en Buenos Aires y en Argentina también. ¿Esperabas esta lluvia? No, esperaba sol. El último torneo que así fue Wimbledon y cuando terminé Wimbledon pensaba, bien, ahora no tengo más lluvia, me voy a Argentina, Buenos Aires, calor, sol, más está como Londres, está igual. Mucha lluvia, igual que en Londres. Bueno, pero vamos a ver si afloja. En principio, no antes de las 11. Y después, ¿cada cuánto tiempo se va dando un parte oficial sobre si se juega o sobre si se espera? Bien, esa decisión es de juez árbitro, de Ronald Gómez, y yo no sé, es su decisión de cada hora chequear la pista, no sé qué va a hacer, y hacer por una hora más o dos horas más, depende de la pista, porque la pista ayer llovió mucho, entonces está muy mojada, y cada vez que llueve un poquito, es muy difícil de esperar y tiene que esperar un poco y la decisión si Ronald lo hace. ¿Cómo ha sido hasta ahora desde lo técnico, desde lo que de alguna manera te toca de cerca el comportamiento de los jugadores? Vimos que hubo algunos problemas con Charpentier, hubo que sancionarlo el primer día. ¿Esto es grave o no tanto? No, es la Copa Davis. La Copa Davis es... tiene un poco más de presión para todo, para los oficiales, para los jugadores. Es un torneo de tenis que tienes que ganar, no puedes esperar por la próxima semana, ¿sabes? Los otros torneos, si no lo haces bien esta semana, tienes la próxima.
y la Copa Davis, no, tienes que ganar. Entonces hay mucha presión con los jugadores y nosotros los oficiales tenemos que intentar mantener la orden y con Chapertier, tuve antes, lanzó dos veces la raqueta, no muy grave, y para intentar controlar el partido, no, una violación del código de conducta. Más es normal, no es cosa grave. Ayer comentábamos en la cabina que, a diferencia del fútbol, los árbitros de tenis, por algún momento, por lo menos, gozan del buen saludo de los aficionados. Ayer, cuando comenzó la ceremonia de apertura, ingresaste tú con Fabián Cerny y con Ronald Gómez y los aplaudieron. Esto es algo extraño en el mundo del deporte, que se aplauda a un árbitro, ¿no? No es extraño. Puede ser extraño en el mundo del deporte. En el tenis siempre fue, es un deporte más que la gente está acostumbrada en la Copa Davis, especialmente en una Copa Davis, a aplaudir los árbitros durante la ceremonia. Durante el partido la cosa es un poco diferente. Te agradecemos y ojalá tengamos tenis. Gracias a usted. Bueno, Jorge Díaz, uno de los árbitros de este match, el otro es Fabián Cerny de la Argentina, bajo la supervisión general de Ronald Gómez de Venezuela. Y en esta transmisión, mientras seguimos esperando para ver si la llovizna merma, vamos a presentar a Eduardo Voltarter, que como estuvo el día viernes y el sábado también nos acompaña en esta transmisión. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, ¿qué tal, Claudio? Y una de las cosas más lindas que nos puede pasar es tener ilusión de algo. Y nosotros tenemos la ilusión de ganar. Todavía tenemos la posibilidad concreta, no solamente estadísticamente, sino ni en los papeles, sino en la cancha. Los jugadores están mucho mejor, reconfortados, y por supuesto la posibilidad de haber ganado el doble de ayer nos coloca en una situación muchísimo más favorable. No, por supuesto, la óptima, pero sí con toda la posibilidad y las ganas todavía de ganar. Ayer decíamos que solamente en 34 oportunidades en la historia de la Copa Davis se revirtió un 0-2 pasando a 3-2 en favor del equipo que había tenido la desventaja inicial. Pero bueno, de 34 a 35 dijimos había tres pasos y ahora solamente quedan dos. Sí, claro, pero fue muy mesurada, fue muy humilde, fue muy ubicada la posición del equipo ecuatoriano, ¿no? Desde el momento que iba 2-0 arriba, todo el tiempo dijeron, sí, pero todavía nos falta mucho, está Argentina del otro lado. Y en la lógica, en los papeles, todavía Argentina tiene grandes posibilidades. Estamos observando un paneo general de la ciudad de Buenos Aires y nos vamos a ir acercando al Court Central. Quiero ver, porque me pareció observar de reojo recién que quienes estaban instalados recién en la tribuna con sus paraguas abiertos, lo cerraron, lo que estaría indicando que ya no está lloviendo, que por lo menos, ahí está, algunos espectadores desafiando al frío, pero con el paraguas cerrado. Si Dios quiere, a las 11 habrá tenis. Pero yo les propongo que ahora mismo vayamos a repasar, porque a lo mejor usted no tuvo la oportunidad de verlo, y si así ocurrió, bueno, va a disfrutar nuevamente pasajes del buen tenis que ofrecieron ayer Luis Lobo y Pablo Albano, integrando el dobles de la Argentina, dándole el primer punto a nuestro país en esta serie, ganándole a Giorgio Carnade y Nicolás Lapenti. Los argentinos habían ganado el primer set por 6-2 y vamos a comenzar viendo lo que pasaba en el segundo capítulo. Buen set, bien jugado, bien ganado, sin dificultades, quebrando el servicio de los visitantes en los momentos oportunos y defendiendo las instancias por las que atravesaron con cierta dificultad. Con solidez, Argentina está adelante un set y ahora en el arranque del segundo está sacando Ecuador 0-15. A ver si se le puede quebrar como en el primer set el saque a Lapenti. Buena devolución de Lobito. Una muy buena devolución. Lapenti había hecho lo que hay que hacer, sacar, irse a la mitad de la cancha para ver cómo puede seguir yendo hacia la red. Pero la buena devolución de Lobo, que viene durante todo el inicio del partido, lo está complicando. 0-30. ¿Qué le molesta la bandera a Lapenti, creo? Ah, hay una bandera que está flameando y bueno, está pidiendo que por favor dejen de agitarla. ¿15-30? Mala suerte, se había acercado
al medio de la cancha para tomar la red, la iniciativa, Luis Lobo, mala suerte, estaba bien jugada por parte del argentino. Bueno, eso ya más que penal gol es más difícil perderla que ganarla esa pelota, ¿no? No tuvo intención de jugarle el cuerpo. Treinta iguales. Cuarenta treinta ahora el saque de la pena. Qué lástima, qué buen palo de evolución había puesto Luis Lobo. Se esfuerza Albano. Lobo le había pedido la pelota. Sí. Y le dijo, estoy. Pablo Albano que dijo no. Ahí está, ¿eh? Sobreviene el globo. Fíjense, los dos iban a buscar esa pelota, pero decidió definirla de la mejor manera Pablo Albano. Iguales. La suerte a favor del equipo argentino. No obstante, nuevamente Luis Lobo, que sí sabe jugar el doble, busca constantemente el medio cuando los ecuatorianos llegan a la red. Y otra posibilidad concreta de quebrar el saque, como ocurriera en el set inicial sobre el servicio de la Penti, está la posibilidad ahora. Y lo concreta Argentina, quiebra y se coloca 1-0 adelante. Un muy buen comienzo. Creo que estamos en la senda correcta. Argentina ganando por 6-2, 1-0. Tiene ahora el servicio. Y lo que es más importante, Eduardo, mientras lo vemos al venezolano Ronald Gómez chupando frío y un poco, creo que, aburrido ahí el hombre observando el desarrollo del juego. Digo, me parece que lo más importante es que están jugando bien. Sí, mirá, en la repetición de este punto vamos a poder ver la buena devolución de Lobo sobre los pies. Fíjense al lugar donde más duele en el doble. Había llegado bien a esa instancia el ecuatoriano, pero Luis Lobo no está entregando su devolución. El secreto, Claudio, está en el doble, en no entregar devoluciones altas para que no intervenga el jugador que está en la red, pero que para que tampoco le sea fácil volear aquel que está subiendo a la red. En este aspecto los argentinos han devuelto muy bien el servicio a los ecuatorianos. El aliento de la gente cuando regresan los jugadores a la cancha. Argentina ganando 1-0 en el segundo set, el saque de Luis Lobo. Se le queda en la faja a Carnea de 15-0. Tiene un drive muy plano ahí Carnea. La empuñadura que toma en su raqueta es la de otra época. Una empuñadura continental. Bien sacado, bien la intervención de Pablito Albano, que Claudio, hasta ahora están trabajando muy, pero muy prolijos. Sí, hay una coordinación de equipo, charlan permanentemente, como decíamos, Lobo llevando la voz cantante, pero Albano sincronizando perfectamente con sus compañeros. 30-0 Argentina adelante, segundo game del segundo set. Primer saque. Esa devolución de Carniague. Con esa empuñadura continental, que está casi más cerca de revés que de dry, solo intentó bloquearla. Miren esa empuñadura, Fantástico.
a la laguna del centro, a la tierra de nadie. Dejó parados a los dos jugadores, 40-0. Concreta Argentina, se pone 2-0 adelante en el segundo set. Y vemos la repetición del último punto. Continuamos desde el Buenos Aires Lawn Tennis. No hay novedad alguna hasta ahora. Se comenzaría a jugar a partir de las 11 de la mañana el primer single de esta jornada final entre Hernán Gumi y Nicolás Lapenti. Recordemos que Jugador está ganando la serie por 2-1, merced a sus victorias del día viernes en los singles, y descontó a Argentina ayer en el partido de dobles, ganando por 6-2, 6-1 y 7-6 la dupla Luis Lobo, Pablo Albano, frente a Nicolás Lapenti y Giorgio Carnade. Y hablando de Giorgio Carnade Andrade, justamente nos está acompañando aquí. Giorgio, buen día, ¿cómo te va? Gracias por acercarte a este puesto. No, encantado de la vida, aquí esperando para que se siga jugando esta serie, ¿no? Que parece que se está poniendo bien, bien difícil. ¿Bien difícil en qué? ¿En el clima o en el resultado también? De todas formas, yo creo que Argentina todavía tiene chances y las cosas pueden cambiar como pueden terminar en el primero o en el segundo partido, ¿no? Son cosas que pasan en Copa Davis y todo depende cómo manejen la presión los jugadores, ¿no? ¿Cómo te está tratando Buenos Aires? Ah, todo muy bien, todo muy bien. No he salido mucho, por lo que siempre hemos tenido que estar concentrados en el hotel, pero me he tratado muy bien, todos muy amigables, los choferes, los dirigentes, todos nos han dado siempre la mano a todos nosotros, el equipo ecuatoriano, ¿no? ¿Choferes, asistentes, todos hombres o alguna mujer por ahí, no? No, todos hombres. Bueno, Giorgio, ayer decíamos durante la transmisión que sos un personaje muy singular en esta edición de la Copa Davis, por cuanto no es habitual que un hombre que se ha retirado del circuito hace 6 temporadas, que ahora conduce algunos juveniles y que entrena fundamentalmente en su carácter de profesor en un centro de Miami, esté jugando un match de Copa Davis, ¿no? Bueno, me parece, bueno, es un poquito diferente, ¿no? Lo que pasa es que a final de año siempre hay torneos de nacionales que son patrocinados por la federación y que hay un poco de dinero, así que voy a visitar a mis
a mi familia ahí, entonces, y los juego y parece que he llegado a finales en singles, ¿no? Entonces, supuestamente estoy ahí entre los 4 o 5 primeros del ranking. Y bueno, pues entonces me imagino que Raúl Viverse me dio la oportunidad, ¿no? Te quiere hacer Eduardo Voltarte, mi compañero de la transmisión, profesor de tenis, también el hombre, una consulta al respecto. No, preguntarte cómo te sentiste, si había diferencia de velocidad, si el toque te alcanzaba para jugar. Bueno, primero que todo, bueno, yo sabía que era que Lobo y Albano eran un doble muy sólido. Tenía, de mi parte, tenía a la Penti, que es un muy sólido jugador, y sabía que mi nivel no estaba con ellos. Entonces tenía que jugar más precisión, y el doble, justo como comentaba el otro día, que es más de precisión. Es siempre colocar la pelota un poquito ahí, no hay mucho ritmo, es todo rápido. Entonces, y si uno no está constantemente en ese ritmo, entonces las cosas no... Toma tiempo, ¿no? Hasta que le agarra un poquito el golpe, el saque, más que ellos siempre están muy sólidos en la net, devuelven muy... Y no fallan errores. Muy errores, como se dice, errores forzados. Entonces, y eso es lo que yo tenía errores que no debía haber fallado a ese nivel, ¿no? Pero, y poco a poco, en el tercero, como que jugué un poquito mejor, pero, you know, ellos se impusieron, ¿no? ¿Se te vio jugar bien de revés, tomar la pelota adelante de revés? ¿Te sentís más cómodo o jugás cuando jugás el doble de la derecha? Bueno, decirte, el doble no lo he jugado hace cualquier cantidad. Así que Nicolás es el más fuerte del equipo, así que él tenía que decidir en qué lado juega. Entonces me tenía que acostumbrar a jugar de ese lado y bueno, traté de hacer lo mejor posible. Ahora las cosas que me sacaron al revés la mayoría de las veces y pude bloquear un poquito mejor, ¿no? Partido por partido, independientemente de la situación y del orden en que se van a jugar, ¿cuál le daría más chance, crees vos, a Ecuador? ¿La Penti contra Gumi o Morejón contra Charpentier? Bueno, yo creo que tanto Nicolás como Luis Adrián Morejón, los dos han tenido la oportunidad de cerrar Copa Davis anterior, y eso yo creo que recae ahora. Porque yo creo que los 4 jugadores tienen un nivel totalmente, están ahí, no hay mucha diferencia. O sea que el juego no es mucha diferencia. La experiencia es lo que cuenta ahora para cerrar la Copa Davis. Eso yo creo que va a ser lo que va a influir. Así que el que mejor pueda manejar la presión, yo creo que va a poder hacer su juego sin errar mucho, ¿no? Giorgio Andrade, muchísimas gracias realmente por estar aquí con nosotros y ha sido un gusto conocerte en tu paso por Buenos Aires. No, encantado de la vida. Estoy aquí disfrutando cada minuto. Justamente esto estaba hablando. Mi última Copa Davis fue en el 91 y me había olvidado, ¿no? Que cómo se sentía Copa Davis, y ahora lo trato de disfrutar a lo máximo. Muchísimas gracias. Giorgio Carnade Andrade, 25 años, integrante del dobles de Ecuador, que estuvo ayer protagonizando el partido del día sábado junto a Nicolás Lapenti, enfrentando a Lobo y Albano. Como decíamos, el profe, como cariñosamente lo llamamos durante la transmisión, ¿no? Sí, cariñosamente, y tenemos que felicitarlo, no solamente por su juego, sino por su actitud como persona y dentro de la cancha, que eso es importante destacar. Recién le preguntamos si se sentía más cómodo de un lado o de otro para jugar, y él nos contaba que, que la iniciativa la tenía que tener el mejor jugador, eligió Lapenti jugar del revés, y él se acomodó, trabajó de la derecha de la mejor manera. Por sobre todo, la humildad, pero con mucho talento vimos a Giorgio también, ¿no? Sin duda alguna, integrante de este equipo ecuatoriano que está soñando, ¿no?, con esta posibilidad de victoria aquí en Buenos Aires, pero también nosotros creemos que se puede revertir la misma. Hoy hablábamos de estadística, y si bien el 1-2 ha sido hasta ahora fatal para Argentina en las últimas ediciones, no ha sido fácil levantar el resultado cuando se estuvo en desventaja después de las primeras 2 jornadas, creemos que hay motivo suficiente como para poder pensar en un 3-2 finalmente, porque, como decía también recién Giorgio Carnade, son encuentros parejos donde los jugadores, por cierto, ya se conocen a esta altura, y creemos que así como fueron 2 derrotas, una de ellas, sobre todo la de Gumi, impensada el domingo, hoy bien pueden darse
dos triunfos argentinos. Recién hablábamos con Giorgio Carnade, integrante del dobles de Ecuador, que fue derrotado, y vamos ahora a tener la posibilidad de charlar con uno de los integrantes de la Argentina del dobles que ayer le dio el punto a nuestro país. Pablo Luano, ¿cómo te va? Felicitaciones ante todo. Bueno, gracias. Bueno, estamos bien y con esperanzas para hoy. Bueno, Pablo, fue una victoria importante, ¿no? Hoy los diarios reflejan, estábamos antes haciendo un paneo de los diferentes recortes, de cómo vos y Luis, fundamentalmente, en la intimidad esperaban esta, no digo revancha, no quiero decir desquite como una palabra agresiva, pero sí tenían ganas de demostrarse y de demostrarle a los argentinos que podían obtener una victoria como esta. Sí, yo estaba leyendo recién los recortes ahí, bueno, los diarios hablan mucho. Teníamos ganas de creo que era muy importante para nosotros, para el equipo, y bueno, era una especie de revancha que teníamos de la última Copa Davis que hemos jugado. Es que muchas veces se habló de aquel estigma, ¿no? De la famosa volea de México y toda esa historia, y es como que creo la dupla Lopo-Luano quedó sellada para los argentinos a partir de aquella historia. Sí, perder un partido con Matchpoint es una sensación, es como que lo tenés y te lo sacan de las manos. Jugar en México a 2.000 metros de altura no es fácil, estamos jugando en carpeta, en México con un estadio lleno, bueno, creo que vos lo vistes. Pero bueno, acá tuvimos la suerte de volver a jugar y lo hicimos bien. Bueno, estuvieron tranquilos, entraron bien a la cancha, quebraron el saque en el game inicial de los dos primeros sets, adquirieron, creo, todavía más personalidad como pareja y a partir de ahí se fueron afianzando en su juego. Creo que esa fue la clave un poco. Sí, sí, estábamos tranquilos, aunque por adentro uno, viste, siempre lleva esos nervios normales de una competencia, pero sí, nosotros entramos sabiendo lo que nosotros sabemos hacer, confiando en lo nuestro. Y bueno, el score se iba dando, empezamos sólidos, que creo que es importante arrancar bien y bueno, eso nos dio los dos primeros sets que jugamos bien. Y después, bueno, lo que hablamos ayer, que nos desconcentramos en el comienzo del tercer set hasta que nos pusimos 0-3, después nos pusimos 3-5 y volvimos hasta el tiebreak que lo jugamos bien. ¿Estás radicado en San Pablo? Sí, hasta ahora estaba, mi mujer es paulista y mi hijo igual, pero nos vamos a venir a vivir acá a Buenos Aires de vuelta. Y fue ahí que entablaste cierta amistad con el actual campeón de Roland Garros, tenés un amigo famoso ahora como es Gustavo Kirten. Lo tenía desde antes también. A Guga lo conocíamos del circuito y bueno, fue a Roland Garros y en un torneo le cambió la vida. Me alegro por él porque es un gran tipo, igual que el coach Larry Pasos. Y sí, nos conocíamos de antes y teníamos una relación de antes. ¿Qué tiene Kirten que no tengan los argentinos? Quiero decir, ¿está la posibilidad, así como explotó el Guga, que alguno de los chicos argentinos que están en el circuito de golpe peguen el gran salto? No sé si ganar un Grand Slam, pero sí ubicarse entre los 20 mejores. Mira, lo que hizo él realmente creo que para todos fue una gran sorpresa, creo que hasta para él mismo, viste, cuando terminó ese torneo no lo podía creer, pero él venía siempre en ascenso, tiene mucho potencial y bueno, se ganó un torneo ganándolo a los mejores jugadores de tierra, Muster, Kafelnikov y Bruguera y Medvedev, bueno, ganó un torneo que inesperado, bueno, todo el mundo comentaba lo mismo, ¿no? Pero ojalá que acá pase algo así, no sé si gana un Grand Slam, pero que haya más cantidad de jugadores entre los 100 primeros sería muy bueno. Bueno, mientras vemos la tribuna central con paraguas abiertos otra vez, la gente está lloviendo un poquito más fuerte, nos metemos de nuevo en la intimidad de Copa Davis y en la intimidad de un vestuario. ¿Qué se hace en este momento en un vestuario? ¿Qué hace un jugador como Gumi? ¿Qué hace un coach como Daniel García? ¿Qué se le dice? ¿Cómo se pasan estos minutos? Y ahora estábamos viendo todos la carrera de Fontana. Estábamos haciendo fuerza todo por Fontana que largaron ahí en Silverstone. Y bueno, y después comentando, leyendo diarios, durmiendo algunos, que hay dos camas, estamos durmiendo.
Todos juntos, viste, y bueno, dándonos una unión, dándonos una unión para sacar fuerzas para estos dos partidos que vienen. Espero el tiempo que pase esta lluvia, ¿no? Ahora, este tiempo, digo, estos minutos, ¿tranquilizan, hacen que uno se vaya relajando más o por el contrario, aumentan los nervios, la tensión? No, no, o sea, uno estás acostumbrado a esperar todos los partidos, pero de repente yo creo que cuando pasan estos minutos de cuando los partidos se atrasan, uno se tranquiliza porque sabe que bueno, tenés que esperar y bueno, no te queda otra que esperar. Pablo, muchísimas gracias, felicitaciones nuevamente por el triunfo de ayer y mientras vos volvés al vestuario, nosotros nos vamos a quedar con algunas imágenes justamente del partido que ayer Pablo Albano con Luis Lobo enfrentaban y derrotaban a los ecuatorianos Lapenti y Carneade. Gracias, ¿eh? Gracias a vos. Segundo servicio para Carneade. Iguales. Mucho topspin lleva esa pelota, la pelota que pica y se va a elevar sobre el revés de Albano, de Luisito Lobo, que quiso esquivarlo, pero que no pudo. Bueno, el segundo saque del ecuatoriano. Led de primer servicio. Se va larga. Quiso sorprenderlo, está bien visto por todos que el juego lo están recargando sobre el profe, sobre Giorgio Carneade. Quiso sorprenderlo a Lapenti, pero no pudo ser. Estamos de acuerdo que el juego se está recargando sobre Carneade, pero digamos que no ha aparecido de manera saliente Nicolás Lapenti en este partido. No ha podido todavía, ¿eh? Qué lástima, la habían defendido. Con uñas y dientes había llegado Luisito Lobo, el motor mediante, a esa pelota. Es 40-15 en favor de los ecuatorianos con el saque de Carneade. Y con un ace, Ecuador gana su primer game de este segundo set. 2-1 para la Argentina. Una pausa y ya estamos de regreso.
Volvemos desde el Buenos Aires Lawn Tennis. El esfuerzo de Pablo Albano no llegaba ante el servicio de Carneade, que marcaba su primer ace y conseguía que Ecuador ganara un game en este segundo set. Argentina 2-1, el saque de Pablo Albano. Como dicen los libros, se cruzó y pasó el teléfono en la red. Lobo. Esa parecía de la época del pádel de Lobo, ¿eh? La sacó de la cancha. Ha habido buena, para mí había sido malo el saque. Sí. Lo están reclamando ahora. Se baja rápidamente el portugués Díaz. Efectivamente fue malo el servicio. ...15 iguales... tercera doble falta de Pablo Albano. Dos ha cometido hasta aquí Ecuador, ambas a cargo de la Penti. Bien jugado por Carneade, aprovechando la situación, como habían quedado parados los argentinos. Juega al medio de la cancha y esto es 15-30. Cuando la pelota no tiene velocidad, Giorgio Carneade puede jugar y tomar la iniciativa. Los argentinos que se están hablando para ver qué táctica emplear. Segundo saque para Albano. Treinta iguales. En la anterior presentación de Argentina en Copa Davis, en este 97, jugando frente a Chile, partido que se perdió 3-2, el doble argentino lo jugaron Frana y Lobo y perdieron con Ríos y Silverstein en 5 sets, 6-2 el quinto. Excelente, muy bueno en la definición, no le tiembla nada el pulso a Luis Lobo cuando tiene que buscar la definición. Y como dijimos, Lobo y Albano jugaron una sola vez dobles juntos en Copa Davis. Fue frente a México por el Grupo Mundial para el 97 y perdieron también en 5 sets frente a Hernández y Ortiz. Esta vez el que conecta una buena evolución es la Penti, que no está jugando bien. ¿Sabes por qué, Claudio? Porque como no le juegan a él, cada vez que le toca participar está un poco distante, frío, y esa es la táctica que se está viendo en la cancha. Está entrando poco en juego el número uno de Ecuador, que ayer anotara una de las victorias de su equipo ganándole a Charpentier. La otra, el otro punto ecuatoriano lo ganó Morejón ante Gumi. Otra vez la velocidad supera a Giorgio con una pelota similar a otra que había perdido. Ventaja argentina. Mañana a las 10 de la mañana. Y ojalá que con chances todavía para nuestro país se van a enfrentar Hernán Gumi y Nicolás Lapenti. Y a continuación definirían en un hipotético match, quinto match, Marcelo Charpentier y Luis Morejón. Juego Argentina. Argentina ahora está adelante 3-1, al igual que en el primer set. Hasta aquí se repite la historia, sacando en el mismo orden los jugadores, comenzando la Penti, pasando por Lobo,
Carneade y Albano, después de una rueda de haber sacado cada uno, Argentina 3-1 adelante con el quiebre sobre la Penti y manteniendo los demás jugadores su servicio. Afortunadamente, este jugador no puede entrar en juego. Mérito del equipo argentino. Saca la Penti. Teléfono. ¿Teléfono para quién? Apaguen los celulares, muchachos, puede ser. Así los chicos juegan un ratito al tenis. Segundo saque. Se subió al tercer peldaño de la escalera de globo. Y desde allí remató con solvencia. ¿La vemos? Sí. Antes era poco ortodoxo pegarle de esta manera. Hoy es normal, como en el vóley. 0-15. Es muy bueno el trabajo, Claudio, de los argentinos. Pero por sobre todas las cosas, remarquemos que arranca con una muy buena devolución de saque de revés por parte de Luis Lobo. Y a partir, creo, de una muy buena estrategia. Me parece que hoy hay que dimensionar correctamente el trabajo del banco argentino, del equipo argentino, de los propios jugadores, de quien dispuso de qué manera afrontar este encuentro. Una discusión de la Penti con Díaz. No alcancé a detectar qué es lo que está discutiendo. Aparecen algunos silbidos, los chicos que empiezan a batir palmas simplemente para entrar en calor, creo, y darle un poquito más de clima y alentar a los argentinos. Gracias. Silencio. Muy bueno. Y esto sí que nos divierte. No solamente nos divierte porque el punto lo gana Argentina, sino porque están ejecutando un tenis de muy buen nivel ahí por la red. Un verdadero espectáculo del dobles. 0-40, triple break point para Argentina. Quiebra Argentina, otra vez sobre el saque de la Penti, 4-1. Vamos a una pausa, cuando volvamos estará sacando Luis Lobo. Lo están haciendo muy bien el equipo argentino. Ya coincide. Ahora, en estas circunstancias, el ranking no engañó. No, claro. Pero bueno, la número uno del mundo jugando por primera vez Copa Davis en su casa, con las ansias, con... La número uno del mundo... No, wow.
Bueno, creo que es muy clara la lectura en pantalla, ¿no? 12 horas, Gumi Lapenti, es el nuevo horario que ha decidido Ronald Gómez, el árbitro general de este match. Claro, a las 12, horario tentativo, ojalá pueda jugarse a las 12 porque en este momento está lloviendo más intensamente aquí en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, en el barrio de Palermo, en la capital federal, y me parece que vamos a tener una jornada muy larga donde estaremos permanentemente modificando el horario porque recién me trasladé hasta la cancha y está difícil que pueda reverse esta historia y que pueda jugarse pronto. Tenemos otra visita aquí, la otra mitad. Recién hablamos con Pablo Albano y ahora es el turno de charlar un poquito con Luis Lobo, el otro integrante de este doble que le dio hasta ahora la posibilidad a Argentina de mantenerse en carrera, y no es poco, Luis. Sí, bueno, buenos días. Sí, realmente estamos muy contentos. Ayer estábamos un poco excitados después del partido porque realmente teníamos muchas ganas de ganar. Creo que nosotros nos compenetramos bien, hicimos lo que más o menos sabemos hacer en el circuito, que a veces cuesta muchísimo desarrollarlo en Copa Davis. Así que bueno, por nosotros y por el equipo, muy satisfechos. Esperando que hoy se pueda jugar, ya que lo veo bastante complicado el tema. Pero bueno, haciendo fuerza como para revertir esta situación, ¿no? ¿Cómo ves a los muchachos? A Gumi, a Charpentier, ¿cómo los viste en el vestuario? Están animados, fundamentalmente Gumi, ¿no? Hernán se había ido un poco bastante deprimido, diría yo, el viernes después de su derrota frente a Marejón. Sí, bueno, para Hernán fue bastante duro, ya que bueno, todas las condiciones estaban dadas para él, para que gane el partido. Así que fue un golpe bastante complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que bueno, después del partido que tuvimos ayer de dobles y que salimos con ganando, Hernán ya lo vimos con más alegría, ¿no? con un cambio de temperamento, agradeciéndonos como que le brindamos una oportunidad más. Yo creo que él la va a tomar, tengo plena confianza en él, lo conozco, es amigo mío, así que si tengo que apostar, apuesto por él seguro. Y bueno, y queda a ver qué pasa con Charpentier, ¿no? Que es es la incógnita de muchos y esperamos poder contar también con su punto, que es importantísimo. Años atrás en Copa Davis, cuando estaban Vilas, Clerc, después con la aparición de Jaite de la Peña, Perroldán, Mancini y toda aquella generación, se decía que Argentina tenía buenos singlistas y que siempre el tema, el punto flojo de la Davis era el dobles. Ahora, con tu presencia, la de Pablo, la de Javier Frana, pareciera ser que hay buenos doblistas, no pareciera ser, de hecho los hay. Pero ustedes juegan por su parte, siempre separados en el circuito. ¿No hay posibilidad de que haya una pareja argentina permanente viajando por el circuito? ¿Por qué no se puede lograr esto? No, existe la posibilidad. Hemos jugado dos o tres veces con Pablo en torneos profesionales. El tema es bueno que cada uno se va por caminos diferentes, ¿no? Esto es un trabajo y cada uno ve sus posibilidades, no son siempre las mismas. En este caso se da que Pablo y yo jugamos separados porque conocimos diferentes compañeros. Yo tuve la suerte de conocer una gran persona que me ha ayudado muchísimo, que es Javier Sánchez Vicario. Y Pablo le ha pasado más o menos lo mismo con otro español que se llama Alex Correcha. Que le está yendo muy bien con él y yo es el tercer año que juego con el español y estamos por suerte muy bien ubicados en el ranking y una vez que comenzás con tu pareja y te va bien, es difícil separarte, ¿no? Además has entrado en la historia, porque cuando uno lee el historial del tenis dice hay un argentino que jugó una final de Masters en el doble, que es Luis Lobo. Me imagino que aquello del 95 habrá sido una sensación inolvidable para vos. Además le ganaron en el round robin a quien después se iban a quedar con el título. Sí, sí, esa fue una experiencia inolvidable para mí. Y bueno, que la queremos cumplir nuevamente. Este año estamos cerca de cumplirla, estamos muy bien ubicados en este momento. Así que yo creo que si seguimos con el nivel que venimos desde el principio de año, casi seguro estemos de nuevo este año en el Master, ¿no? Entre los 8 mejores. Así que bueno, esperemos que todo se dé y que yo pueda seguir desarrollando mi tenis como lo estoy desarrollando en el circuito. ¿Cómo fue tu decisión de dedicarte de lleno, de plano, al dobles en un momento donde dudabas incluso sobre la posibilidad de irte al pádel, según tenemos entendido, ¿no? Bueno, esto comienza por Javier Sánchez Vicario, que yo estaba en un momento
prácticamente, bueno, fuera de tenis, fuera del tenis, no quería saber nada. Llegué a odiar el polvo de ladrillo. Por esas cosas, bueno, que uno viaja constantemente y no se te dan los partidos, los resultados no se te dan, perdés plata, o sea, estás viajando por el mundo solo, se extraña tu país, tu gente, así que bueno, fue que él se me acercó y me dijo qué me pasaba, que me veía un poco bajoneado, y yo le comenté, no, bueno, no, que estoy por dejar de jugar, que me voy a dedicar al pádel, le decía yo, que me decía que no, que estaba loco, que... Bueno, y me dijo, bueno, el próximo torneo lo jugamos juntos, y bueno, ahí fuimos a jugar, el primer torneo ATP Tour para mí, que era importantísimo, él tenía ranking 20, me acuerdo, y yo estaba como 200, bueno, jugamos juntos y tuvimos la suerte de ganar el primer torneo. Y después así fuimos a otro y lo ganamos, jugamos un tercero y llegamos a semi, y así, bueno, empezó todo. Y así se fue dando este Luis Lobo doblista. ¿El Luis Lobo futbolista cuándo terminó la campaña? Porque el sueño lo tuviste alguna vez. No, nunca empecé, ¿no? O sea, siempre jugué amateur, pero lo que pasa es que me encanta, es mi pasión. O sea, realmente me gusta con locura, lo siento muchísimo. ¿Vas a ir a sufrir esta tarde a la Bombonera si el tiempo te lo permite? Bueno, si esto se llega a suspender y nos avisan antes de las 5 de la tarde, si le pido permiso al capitán y me lo cede, y me concede poder ir a la cancha, te juro que voy a ir. O sea, tengo amigos que van, así que no dudaría. Pero bueno, esperemos que se pueda jugar, que se desarrolle todo esto normalmente. Así que bueno, veremos. Bueno, cada vez llueve más fuerte. Va a ser difícil y larga esta jornada, sin duda. Luis, muchísimas gracias. Felicitaciones de nuevo por el triunfo de ayer. Y que tengas una buena campaña, que puedas divertirte con el tenis, que si bien yo sé que es una profesión para vos, más que una vocación a lo mejor, que puedas divertirte y encontrar el buen gusto y seguir por esta senda. Te agradezco muchísimo, te agradezco la transmisión, que es muy buena. Y bueno, y espero que Argentina levante cabeza, que realmente se lo merece. Muchísimas gracias. Luis Lobo, integrante de la pareja de dobles de la Argentina. Gracias, Luis. Ahí se retira, se va al camarín, seguramente a juntarse con los muchachos, mientras todos seguimos esperando para ver qué hacemos, qué ocurre, si es que a las 12 podrán jugar. Lo veo difícil realmente. Hernán Gumi, Nicolás Lapenti, este primer punto del día de hoy, de la jornada de cierre. La lluvia cada vez es más intensa, por cierto, pero hay que seguir esperando. Así que aquí estamos. Y entonces, vamos a ver un poquito más de las imágenes del partido de dobles de Lobo Albano enfrentando a Lapenti y Carneade en el día de ayer. La Copa Davis, y aquí en el partido de dobles está ganando Argentina 6-2, 4-1 sobre Ecuador, el saque de Luis Lobo, segundo servicio. Profe ahí, Viene el profe, que lo van a ver en el próximo saque que le toque devolver. Él espera devolver con su empuñadura de revés. Si le viene al drive, la manotea plana, como recién, pero él prefiere estar con su empuñadura de revés y conectar así la devolución. 0-15. Iguales. 15 iguales. Una hora de partido. En este momento. ¿Está cómodo, Fedorovsky? Perfecto, ¿por qué? ¿Y usted? Muy. En cualquier momento lo va a tomar la cámara y se va a dar cuenta que los televidentes están muy cómodos usted instalado aquí en la cabina. Primer saque malo. ¿Qué pasa, Falcucci? ¿Todo bien? Uno de los cámaras que está debajo nuestro, aquí haciendo gestos. Doble falta de Luisito Lobo, la primera suya. La